acá arriba no es, pero bueno. Bueno, el Babi. Wow, this one seems pretty tough. Mineral de hierro. A estos no los vi ahí adentro, eh. He oído que en la tierra hay un héroe que llaman Gran Saya. Gran no sé qué man. Tengo que traer a. A Hoja, ¿no? ¿Qué? Grupo. ¿Contra quién pelearé? Porque en realidad detener a Babi y sus secuaces, pero Babi ha vuelto. Pero ellos pelean. Ellos son personajes peleables. Bueno, saben a lo que me refiero. No me acuerdo si yo peleé contra ellos. Ah, sí, mira. Ah, está, viste, ellos no, pero ellos sí. Menos. ¿Cómo? Podría haber terminado con el último combo, pero a ver, ¿para qué? O sea, digo, a ver, ya era demasiado abuso. ¿Ya estaría? Perfecto. Bárbaro. ¿What? Me encanta. Ok. Perfecto. Increíble. Maravilloso. Para pap. Comunidad. ¿Dónde los pongo? Me imagino que los pongo acá, pero es que no tengo ni mucha idea. Porque. Sí, lo tengo que poner acá porque en realidad cuando tenga a Bu también se van a unir, me imagino. Y este va a tener con Bu, ¿no? El hijo del mal, ¿ah? Mirá. ¡No! Mirá, talento para telequinesis. Mirá, ellos tres juntos. Ok, ok, ok. El hijo del mal. Podría meter. Pero claro, Freezer está conectado con él. Bueno, sí, lo dejo ahí. Ay, cuántas misiones secundarias, madre mía. Y sigo desbloqueando más. No puedo, Por favor, déjenme completar este juego. O sea, ¿dónde está Cell? ¿Dónde está Cell, loco? No sé, es que debería estar por acá, ¿no? Quiero ver si puedo destrabar a Cell antes de terminarlo. Porque digo, a ver, voy a hacerme hasta acá las misiones secundarias y después seguiremos, ¿no? Pero ahora hay un enemigo poderoso acá. ¿Quién es? Y a nivel 80 esto. Otra vez. Ah, va a ir así tipo contra. Let's see. Ah, ¿contra quién pelea? A Goku. Hey. Para pam, 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 pam.
¿Cómo se llamaba este? El Piu Piu. Piu Piu. Meter a este porque tiene menos hits. No tengo suerte, lo mato. Ya casi lo mato con mi papá. What? Pronto. Ojalá nivel 90, madre de Dios. Está, pero vamos. Ultra Poem. Dragon Ball Super 2 deberían darle más participación a personajes olvidados y que participan poco como Goten. Va, Goten está, pero bueno. Goten está, pero vamos, que ni se acordaron. Si no tenían que hacer la fusión esta de Coso, ni se acordaron. Realmente, Goten está olvidadísimo. O sea, es más, yo me sorprendí que era un personaje jugable. Me sorprendí realmente que ahora en el mundo libre lo podía jugar. La sonrisa del tipo ahí, todo cancherito. Me imagino que el próximo de estos van a ser... ¿Va a ser Sargon? No. Labra. Tengo demasiados personajes, boludo. Es increíble, ¿eh? Realmente estoy haciendo esto por la pura satisfacción de tenerlos a todos. Porque si no, es que no... Yo el juego ya, como que ya tengo como terminado. Ah, mirá, con Sargon también. Guerrero monstruoso. Ah, amigo. Y perdón, me vino un derrame. ¿Tengo alguna manera de... Sí, ¿no? De juntarlos y que estén... Y que estén ahí, a ver. ¿Este está junto con qué? Con ninguno. Claro, este lo pongo acá, mira. Lo pongo acá. Este lo pongo. Lo pongo acá. Este lo pongo acá.
Este lo pongo acá. Todavía tengo ahí la juntada. Y este lo pongo acá. A estos me calienta porque estoy seguro que me falta el Capitán Ginyu, que va acá. Y este, claro, no puedo juntar con nadie, porque tendría que ir con Vegeta y Nappa, pero no voy a traer a Vegeta para juntarlo con este, así que tal vez este va a quedar Solari. Y este va con Freezer, habíamos dicho, con Freezer y tres más. Ritual de resurrección del monstruo. No sé con quién va este, pero bueno, tal vez se quede ahí. Turururu, 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 turururu. No sé en dónde está Cell, ¿eh? O sea, estoy seguro que lo reviví, pero no tengo ni idea dónde está. Lo voy a buscar. Quiero hacerlo mientras que... antes de irme. Porque ya voy 6 horas y media casi. Y realmente hoy va a ser un directo más corto. A ver. Acá está esta. Que realmente... En realidad tengo que cortar el directo, tengo que hacer el directo más corto. Usualmente hago un directo de 7 horas, 7 horas y media. Pero esta vez tengo que hacerlo más corto porque tengo que trabajar. Tengo que hacer algunas cosas de trabajo. Mañana va a ser de 7 horas y media tranquilamente. Aunque tenemos que elegir qué serie vamos a hacer. Me imagino que acá Cell no está. No, acá está Krillin. Hay otros más acá. No me digas que por favor, por favor. Ah, qué pelotudo. No, claro, esto es lo que va a ser. Por favor, no me digas que la misión de acá es la mujer está todavía en apuros, porque basta, ¿eh? Si no viste anime, no tuviste infancia, confirmo. Bueno, hoy por hoy, capaz que sí, pero los infantes de hoy no tienen por qué ver anime. O sea que nosotros lo tenemos tan así, porque en realidad, pará. ¿Por qué no me aparece la misión sin tener acá? ¿Estás jodiendo? No hay ninguna. Pero acá me marca como tengo una. Pero loco, me estás jodiendo, me estás tomando el pelo. ¿Dónde carajo está Cell, por favor? Acá tengo otro. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, un señor random, ok. Por favor, ¿cuántas misiones secundarias? Oh, madre de Dios. Eso que dije, tal, me imagino que te van a poner un montón de... un random, es que vamos. Pensé que te iban a poner un par de misiones en una onda bueno, tal, por si te quedaste con ganas de jugar más ahí para destrabar algún de otro personaje, pero, boludo, son 500.000 misiones secundarias, por favor. Mira, acá está Dabra. Acá, de repente, en este. No te digo yo que no, o sea, está todo bien con Dabra, pero quiero buscar a... quiero buscar a Cell. ¿Estás jodiendo? O sea, hay mal lugar, ¿no? O sea, acá está Dabra. Sí, ¿estás jodiendo? O sea, acá... mira este mapa, ¿no? Sí, Richard, ta, deja de hacerlo. ¿Le hice tres veces? Te acabo de hacer tres veces, perfecto, no pasa nada. A ver, entonces, acá... ¿cuántas veces voy a entrar al mismo mapa? No se sabe. No se sabe. Tiene que estar acá, es que si no, no me explico en dónde más puede estar Cell. A ver. Es acá, ¿no? Acá teníamos que estar. Acá peleamos contra Cell. Sí, vamos. Madre de Dios. ¿Y qué? ¿Querés pelear contra quién? Perfeccionando la perfección, bueno. Ya se quedaron sin títulos, ¿eh? Ya se quedaron sin títulos. No lo quieren admitir, pero se quedaron sin títulos, ¿eh?
perfeccionando la perfección, vamos, o sea. Ya no sabían qué carajo poner. O sea, ya están rozando lo absurdo, Esto lo que en el porno le llamamos brutaje. Se me va de lejos, Un kilómetro de lejos. ¿Cómo te quedo hecho padre? Es que me siguen dando, madre de Dios. 92 con goja, madre. Bueno, peleé contra los tres villanos más emblemáticos de Dragon Ball. Cell, Freezer y Buu. A Buu no lo destrabé todavía, ahora que me pongo a pensar. Cell sure is loads of fun. Comunidad, es que ya no sé dónde mierda ponerlo ya, Ya es una locura esto. Ah, no, pará, pero Cell va en Android. Van a full Android, olvídate. Full Android. Sin dudarlo, aparte. Olvídate. Iba acá, pero vamos. Ahora, el tema es. Puedo hacer una fusión espectacular. Puedo hacer. Me va a dejar hacer esto. Onda. A ver. Si yo pongo este acá, este acá, no me va a dejar, porque claro, no me va a dejar, porque son hombres y no sé cuánto, no, lo dejo así. Quería tener todos los bufos, como siempre lo quiero todo. Porque claro, acá me agarra hombres y mitad hombre, mitad máquina, ¿está? Después acá me agarra enemigos no sé cuántos de estos tres, pero hay otro con Cell y este. Si pongo este acá, lo agarra. Pero pierdo el bufo del padre con esta. Aunque este tiene el padre con esta, sí. Familia de genios, creo. Entonces lo pierde. Pero, si hago esto acá. Y ahorro esto acá. Agarran estos dos. Pero no agarro. Claro, pierdo el de. Tengo cuatro para... ojo, esto lo hago, Esto lo hago. Hermano, ¿qué pasa? Ahora me dice, soy papá.
Estaba leyendo que Cell llega al planeta como amenaza. ¿Qué? ¿Ahora? ¿De qué me estás hablando, boludo? ¿Qué me estás contando? A ver, tengo cuatro formas de reunir a estos. Me parece que, a ver, tengo que aprovechar las tres vueltas de acá. El tema es que, claro, está complicado. Y si la pongo acá. Genius. Y después empiezo desde acá para atrás. Tipo así. No. Esto iría. No, porque van de los. ¡Ah! No puedo. No se puede. No se puede. Porque esto. Salí. Esto va así. Esto va así. Go. Ahí lo dejo así porque en realidad sí va a agarrar más bufo, la verdad, pero vamos, es que. Debe haber algún logro de Steam del juego que te. Tipo, por hacer que todo enganche con todos. En todas las comunidades, estoy seguro. Bueno, está guardado. Antes de irme. No sé cuántas misiones secundarias me faltan, es que. Madre de Dios, mire todo esto. Igual, si yo vengo acá, me imagino. Son 86 misiones, supuestamente. Pero no sé si son 86 misiones de todo el juego o. Sí, claro. Prácticamente es una nave. ¿Cómo? Sobre Cell. ¿No lo estabas buscando? En una máquina del tiempo. Sí, claro. Prácticamente es una nave. Sí, ya la encontré a Cell. A ver. ¿Dónde? Acá. Yo no sé si este tipo. 76 de 85 historias secundarias completadas. O sea, esas me imagino que son 85 historias secundarias completadas del juego, ¿no? Tipo, son todas. Me faltan entonces 9 misiones secundarias. Me encantaría hacerlas ahora, pero realmente me están pidiendo que pare. Me están pidiendo que pare. Para empezar a trabajar. Lo voy a dejar acá. Mañana lo que voy a hacer es lo siguiente. Mañana vamos a, como siempre, empezamos el directo con Stardew Valley. Después cuando hagamos Stardew Valley, terminamos las misiones secundarias del juego. Que eso sí me interesa, realmente terminar todas las misiones secundarias. Me interesa un huevo, porque me gusta farmear, es así. Me vuelvo, soy un chino farmer de pero vamos. Que está un poco enfermo, es un poco enfermizo lo mío. Terminamos las 9 misiones secundarias que me faltan del juego. Lo dejamos guardado ahí para, bueno, esperando el DLC de Trunks en el futuro. De Trunks y Gohan. Perdón. Y cuando terminemos con Dragon Ball, ahí sí terminamos. Lo terminamos. Hacemos descansa. Haz una meta de 100 vistas por los seguidores. Mañana. En realidad, lo que quiero hacer es hacer una votación, en realidad, para elegir el próximo juego. Dado que siempre estábamos jugando a 3 series al mismo tiempo. Estas son Stardew Valley, Dragon Ball y Monster Hunter Stories. Y me gustaría que... ¿Cómo se llama esto? Que elijamos entre todos la siguiente serie. O sea, hay algunos juegos que me llaman la atención. Pero ta, los voy a traer mañana y vamos a ver si elegimos a ver con cuál continuamos. Obviamente no puede ser un RPG, ya lo expliqué esto en el medio del directo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Con cuál continuamos. Tengo muchas ganas de hacer este Sleeping Dogs. Pero también tengo ganas de jugar el Splinter Cell. Y también tengo ganas de jugar el Spec Ops The Line. Es que
Y hay Vanquish, pero bueno, lo vemos mañana. Lo vemos mañana. Estoy muerto, gente, estoy molido. Y tengo cosas que hacer ahora. Así que muchísimas gracias a todos por pasarse. Muchísimas gracias a todos por los que pasaron a saludar y demás. Eat some food while you need it. Sí, la verdad que tengo tremenda hambre, César. Tengo tremenda hambre, no te voy a mentir, la verdad. No almorcé, así que me retiro. Me retiro, que tengo que seguir trabajando, tengo que almorzar rápido y demás. Haz votación para eso. Sí, mañana voy a agarrar bien los nombres de los juegos con cuáles quiero hacer. Y lo voy a hacer por Instagram. Mañana temprano lo voy a hacer por Instagram y lo voy a hacer por acá. Porque tengo gente en Instagram, tengo gente por acá, entonces más o menos así más o menos me entero. A ver, como digo siempre, ¿no? Un poco es, la votación es un poco para saber por dónde se inclina mi comunidad, pero a ver, un poco yo voy a jugar de lo que se me cante quinto forro del culo. Digo, vamos, ¿no? A lo que es, digo, por algo en las votaciones no va a estar Fortnite, porque en realidad no quiero jugar Fortnite. Así que va a ser un poco, bueno, sí, mi comunidad dijo esto, yo tengo ganas de jugar a esto, entonces un poco va a ir más o menos así. Gente, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se pasaron, gracias por los hosts, gracias por todo el apoyo, gracias por estar conmigo en el final de Dragon Ball. Tremendo. Gracias, Mati, por aparecerte igual, estando ahí en el hospital con tu pareja y todo. Espero que esté bien, espero que la atiendan y que se recupere. Ahora hablamos ahí, me contás. Me voy a comer antes de desmayarme y me pongo a trabajar antes que me echen. Así que, gente, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima, que es mañana. Adiós. No se cortó. Odio cuando pasa esto.